a todos, chicos y chicas, MosGamer1 al habla, y estamos aquí con FaceRight e Isatorne. Vamos a guardar la partida anterior, lo estoy grabando todo del tirón. Todos los que... todo, bueno, cuando aparece esa ventana es que los estoy grabando todos del tirón. No sé cuántos capítulos nos quedarán. Eso dicen los papeles, amigo. Día del crimen. Declaración del testigo. Mi trabajo consistía en echar un vistazo a ese mausoleo. Dijeron que debía hacer rondas 3 veces al día, pero ese no es mi estilo. Vamos a dejar el testimonio al lado. ¿Qué coño haces con un puto cuchillo en la sala de un juicio? Eso para empezar. Capcom mal. Capcom caca, ¿eh? Caca. Además, la sala está protegida por 2 sistemas de seguridad en cualquier caso. Si mal no recuerdo, yo estaba en la cantina de la calle de al lado cuando todo ocurrió. Solo soy un viajero errante. Si no tiene más balas, partiré hacia lo desconocido. ¡Qué fucker, ¿no? Vale, ahora era en la de la cantina, si no recuerdo mal, o sea, si no tengo mal apuntado, es que si no recuerdo mal, es que me sale esa puta frase sola, no sé. Presentamos las huellas dactilares. ¡Ikigari! Como en el anterior capítulo. Let's go.
huellas ensangrentadas. Como ya dije, es normal que mis huellas estén en esa sala de pruebas. Una de ellas ha coincidido en el mismo sitio que la huella de la mano ensangrentada. El asesino tocó casualmente el armario en el que se encontraba mi huella. No crees ni tu madre. La mancha de sangre y la huella dactilar no tienen ninguna relación. ¿O es que no sabían que el asesino llevaba guantes? ¿Ve? Yo no tengo nada que ver con el asunto. Y si no tienes nada que ver, ¿cómo sabes que llevaba guantes? Vale, cogemos la primera declaración y presionamos. Es curioso que para el botón Y sea la tecla X del ordenador, ¿eh? Curioso. ¡Ikiari! No creo que... No, no funciona. ¡Un momento! ¡Un momento, perra! Ah, vale. Eso ya tiene más sentido. Vale, ahora hay que ir a el de es o es que no sabían y presionar. Qué pena que yo no esté en ese vídeo, amigo. Volvemos a presionar. Claro, pudo haber reptado el malo maloso. O la mala malosa. Es que menuda cámara de mierda que tienen, así de sencillo. O sea, la cámara puede ser buena. La cámara R2D2, como ya dije. Pero... que grabe de un lado para otro, bueno. Pero las cámaras suelen estar en el techo. Llámame loco. Y no suele haber una cámara, suele haber pues como 10. Yo pondría como 10, por ejemplo. Si hay ahí pruebas importantes. Mostrar prueba. Es 17, 15, 12.
Y en teoría hay que darle aquí. Toma ya. Tuvo que esconder algo, así que abrió un armario y lo metió dentro. No es culpa mía que le hiciera mi armario. Pues muy sencillo, hombre, muy sencillo. ¿Olé? Ya sabéis dónde estaba, ¿no? No pasa nada, que os lo esclarezco yo. Prueba circunstancial.
tampoco puedo decir que me guste su barba, pero no me habrá oído quejarme. De nuevo. Momento del crimen. Luego, una vez cometido el crimen, abrió la puerta de su armario por alguna razón desconocida. El hecho de que una tela blanca sobresalga del armario parece indicar que lo abrió para meter la tela dentro. Entonces, ¿qué es este trozo de tela exactamente? Quizá el vídeo es la clave de todas nuestras preguntas sin respuestas. No tengo ninguna prueba, así que este vídeo es mi única oportunidad. Aquí. La mancha de sangre. Por algún motivo, usted se disfrazó del inspector Goodman. Y entró en la sala de pruebas, ignoro el motivo por el momento. Sin embargo, ocurrió algo inesperado. El agente Mickens entró a molestarlo. Cuando le pidió que mostrase su carnet, usted sacó una navaja. Sin embargo, Mickens se asustó y el abrigo blanco que usted llevaba terminó manchado de sangre. Un abrigo blanco ensangrentado. Usted no podía salir así, así que ocultó el abrigo en su armario. No está mal, amigo. ¿Y ahora qué, agente Marshall? ¿Está dispuesto a decirnos la verdad? Parece que los he subestimado a todos. Estará contento, señor Edgeworth. Hace 2 años, si hubiera sido la mitad de insistente que hoy, ninguno de nosotros estaríamos aquí, ¿no es cierto? Agente Marshall, cuenta al tribunal lo que hizo detalladamente. Muy bien, parece que ha llegado la hora. Confesión de Marshall. No tenía elección, no podía quedarme quieto y dejarlo morir. Robé el carnet del inspector y me vestí como él. Quería coger las pruebas. El agente Mickens me pilló por sorpresa, lo tumbé. Y conseguí escapar, conocía las zonas invisibles para la cámara. No hubo ningún crimen en la sala de pruebas a las 17:15. Pero todavía hay una cosa que no entiendo. Se hallaron abundantes restos de sangre en el suelo de la sala de pruebas. Si nadie fue asesinado, ¿de dónde salió esta sangre? El agente Mickens se las arregló para cortarse en la mano. Supongo que él fue el donante. Vale, pues ¿sabéis qué hay que hacer ahora? Presionar en todo. Cuando dice dejarlo morir se refiere a... ¿Es necesario preguntarlo, amigo? El incidente es L9. Han pasado 2 años desde que se cerró ese caso. Iba a terminarse del todo ese día con el traslado. Pero no si yo puedo impedirlo. Ese incidente no está cerrado.
¿Pero qué pretendía conseguir al colarse en la sala de pruebas? Cuando un caso está cerrado, solo el inspector responsable puede consultar las pruebas. Yo quería echar un último vistazo con mis propios ojos. Costase lo que costase. Me da igual lo que digan, amigo. Ese caso es mío. Pero el agente Marshall no estaba a cargo de esa investigación. ¿Por qué se preocupa tanto por ella? Ese día era mi última oportunidad, por eso... Presionamos... ¿Por qué se hizo pasar por el inspector Goodman? Si no hacía parecer que Goodman estaba realizando el traslado de pruebas, me habrían arrestado por robar pruebas, lo que tampoco me habría servido de mucho. Así que lo hizo para engañar a la cámara de vigilancia. ¿Y el carnet del inspector? Lo robé la mañana del incidente. Esa fue la razón de que Goodman empezase a rellenar un informe de objeto perdido. Devolví su carnet. Lo dejé en el suelo, en el aparcamiento de la oficina del fiscal. ¿El carnet que encontré fue el que dejó Marshall? En resumen, lo consiguió a pesar de su falta de previsión. ¿Qué quiere decir, amigo? Hablo de la cerradura activada por la huella, claro. Por mucho que se disfrace, no puede cambiar sus huellas dactilares. En principio, ese armario no debería haberse abierto. ¿Así que se abrió porque un guante de goma se quedó atascado por casualidad? Eso quiere decir que alguien abrió ese armario antes que la gente de Marshall. ¿Amenazó al agente Meekins con una navaja para asustarlo? Digamos que yo me sorprendí un poco. Había planeado estar en la sala de pruebas no más de 5 minutos. No imaginaba que alguien podría entrar en un lapso de tiempo tan corto. El agente Meekins es alguien ciertamente excepcional. ¿Confundir a un inspector con un intruso y solicitarle que muestre su carné? Debo reconsiderar un poco más su aumento anual. ¿Desde cuándo Edgeworth tiene tanta influencia? Bueno, el caso es que se me tiró encima y terminé hiriéndolo levemente. Lamento que tuviéramos que llegar tan lejos. Que tuviera que dejarlo sin sentido y todo eso. Por cierto, ¿qué le pasó a su navaja? Oh, ¿se refiere a esta? No sé qué decir. Bien, ¿y qué pasó después? Así que había investigado antes. Los que se adentran en el desierto sin prepararlo no sobreviven mucho, amigo. Pero creo que no habría cambiado nada. Los vídeos de seguridad se borran cada 6 horas. Si todo hubiera ido como estaba previsto, no habría quedado ningún rastro. Sin embargo, se manchó el abrigo de sangre al forcejear con Meekins. Si llega a ver a alguien en la sala de seguridad al salir, me habría pillado. Abrí mi armario y metí el abrigo dentro. ¿Qué hacía la gente de Meekins mientras tanto? ¿Qué iba a hacer? Dormía como un bebé. Así que dice que ese día... Presionamos este... Pero la sangre hallada en la escena indica que se cometió un crimen realmente. ¿Pero está ciego o qué? La víctima que aparece en esa cinta soy yo y todavía no estoy muerto, amigo. ¿Entonces robó las pruebas del armario? En realidad... No lo hice. ¿Por qué no? Cuando abrí el armario, no había ninguna prueba. ¿Qué? Señor Edgeworth, ¿dónde están esas pruebas? Todavía no han aparecido, su señoría. El armario de Goodman ya estaba vacío. ¡Otra persona robó las pruebas! Agente Marshall, ¿podría hacer una pregunta? Dispare, amigo. Este es un país libre. Pero recuerde, soy libre de decidir si respondo o no. ¿Por qué hizo esto? ¿Robar el carnet de un inspector, herir a un agente de policía? Son delitos bastante serios. Sobre todo siendo usted policía. Esto le acarreará graves consecuencias. No bastará con una simple reducción de sueldo. No creo que las reducciones de sueldo suelan servir para mucho. Como he dicho antes, este caso no es suyo, es mío. Y haré lo necesario para conseguir una respuesta que me satisfaga. El testigo muestra un recelo poco habitual. Escuchemos lo que tiene que decir. No puedo olvidar el incidente de SL9, ¿sabe por qué? Presionamos. Pero ese caso fue resuelto hace 2 años, ¿no? Por eso las pruebas estaban guardadas en la sala de pruebas. Joe Dark fue condenado por esos crímenes. Lo único que puedo decir es que se merecía su condena. Recuerdo el caso de Joe Dark.
se trataba de uno... o Darke, pero es que Darke suena como el culo, la verdad. Se trataba de unos asesinatos en serie, ¿no fue así? No pretendo quejarme de cómo terminó, pero hay algo que todavía me inquieta. Ocurrió algo en ese juicio, algo de lo que nadie quiere hablar. ¿Qué pasó? No lo sé, es lo que intento descubrir. ¿Por qué se preocupa tanto por ese caso? Quizá debería decirle cuál creo que es su verdadero motivo. Tenía el presentimiento de que acabaríamos aquí tarde o temprano. Todos los implicados están relacionados de alguna forma con ese caso. Será mejor que eche otro vistazo a los archivos. Se supone que ya les hemos echado un vistazo. Que bueno, yo sí lo he echado el vistazo antes o en el anterior vídeo. No sé. Y archivos del incidente de SL9. Agente Marshall, creo que lo entiendo. Creo que sé por qué se preocupa tanto por el incidente SL9. Parece que ha bebido demasiado zumo de cacto, amigo. Tengo aquí los archivos del incidente SL9. El apellido Marshall aparece mencionado. En una lista de víctimas de asesinatos. Neil Marshall. ¿Está relacionado con este hombre? ¿Neil Marshall? Sí, estoy seguro de que ha oído el nombre anteriormente. Hace 2 años. Recibió el mismo premio horrible al mejor fiscal que usted ha recibido. ¿Qué? ¿Un fiscal? Debo de referirse al premio al rey de los fiscales. Ahora me acuerdo, el fiscal Neil Marshall. Él se ocupó del incidente SL9 antes de hacerlo yo. Eso es, fue asesinado. Y el caso cayó en sus manos. Pero, ¿cuál es su relación con usted? Era mi hermano. Los dos vaqueros, ¿eh? Investigaba los asesinatos con Damon Gant, inspector jefe por aquel entonces. ¡Ah, vale! Entonces ya tenemos a todos. A la cocinera, al vaquero, al muerto y al hermano muerto del vaquero. O sea, Angel Star, Marshall, Goodman y... Neil Marshall, coño. El equipo de inspectores del que yo formaba parte trabajaba para ellos. Estábamos desesperados por llevar al asesino a los tribunales. Joe Dark. Mi hermano se enfrentó a Dark y fue asesinado. Esa fue la primera vez que Dark dejó una prueba. Fue todo lo que necesitamos. Fue inculpado y encarcelado. El caso quedó finalmente cerrado. Al menos oficialmente. ¿Qué quiere decir? Mi hermano no pudo haber sido asesinado por Joe Dark. Yo conocí a mi hermano a la perfección. Y nadie pudo haberlo derrotado en una pelea. ¿Y eso es todo? ¿Ese es el motivo de su absurdo comportamiento? Hay más cosas detrás de la muerte de mi hermano que no aparecen en los archivos. Por mucho que intente ocultarlo, no puede engañarme. Bueno, al menos una cosa está clara. Sabemos qué ocurrió en el departamento de policía el día del crimen. Ese era el último día para reabrir el incidente SL9. Descontento con su resolución, el agente Marshall planeó robar las pruebas. Entró en la sala de pruebas disfrazado de inspector Goodman. El agente Meekins se enfrentó a él, así que lo dejó inconsciente y huyó. Sí, el misterio ha sido finalmente aclarado. Ese día no se produjo ningún crimen en el departamento de policía. El azar nunca dejará de sorprendernos. Exactamente a la misma hora que se cometió el asesinato en la oficina del fiscal, se estaba produciendo este asesinato falso en el departamento de policía. ¿Azar? Tiene que haber algo más detrás. Así que si nadie murió en el departamento de policía el día del crimen, eso quiere decir que el asesinato del aparcamiento de la oficina del fiscal fue el auténtico crimen. Lo que, a su vez, quiere decir que solo una persona pudo haber cometido el crimen. La fiscal general Lana Sky. Pero, espere, ayer no se emitió ningún veredicto. Y por eso examinamos hoy el incidente del departamento de policía. Pero, solo hay una razón para que la acusada no fuera condenada ayer. Que todavía quedaba por aclarar el misterio del crimen simultáneo en el departamento. Me parece que este chico le lleva ventaja, amigo. Todos los misterios del departamento de policía han sido aclarados, ya no quedan contradicciones.
El asesinato se produjo en la oficina del fiscal. La única sospechosa es Lana... Lana Sky. No hubo ningún error en la declaración de la testigo, Angel Star. Si tiene una respuesta, dénosla en una palabra. Con esto concluye mi exposición. Parece que este juicio ha llegado a su fin, no hay lugar a dudas. Buen trabajo, señor Wright. Gracias a usted no he tenido que perder el tiempo, refutando el supuesto asesinato del departamento de policía. No hay duda de que lo que he demostrado hoy es cierto. El supuesto crimen del vídeo de la cámara de vigilancia era realmente falso. Pero no me di cuenta de que todo esto demostraría la culpabilidad de Lana. Bien, es el momento de emitir un veredicto. Este tribunal declara a la acusada... Un momento. ¡Su señoría! ¡Espere! ¡Emma! La defensa desea protestar. Es una protesta científica. ¿Verdad? ¿Cómo que es verdad? Señor Wright, ¿es usted el tutor de esta joven? Su señoría, en cierto modo... Por favor, su señoría. Lo único que pido es un minuto de su tiempo. Escúcheme, por favor. Señor Edgeworth, por favor. No quiero dejar ningún cabo suelto. ¿Quiere un minuto? Le daré tres. Yo me quedé bloqueada al enterarme de que el incidente SL9 era el caso de los asesinatos de Joe Dark. Ahora que lo menciona, los nombres de las dos hermanas Sky aparecen en esos archivos. Pero fue entonces cuando lo entendí. Me refiero a lo que la gente Marshall intentaba hacer ese día. Comprendí que sus huellas no tenían nada que ver con el crimen. Eso solo dejaba una cosa, la huella de la otra mano. ¿Se refiere a los restos de sangre hallados en el armario del inspector Gumshoe? Pero allí no se encontraron huellas, ¿verdad? No, pero supuse que si lo examinaba científicamente encontraría una pista. Así que fui corriendo allí y volví a examinarlo. ¿Y has encontrado algo? No. Lo siento, supongo que no soy muy buena investigadora después de todo. ¿Eso es todo? No se enfade, por favor. No soy más que un estudiante de bachillerato. Y yo no soy más que un abogado. Pero, señor Wright, estos restos de sangre son la única pista que tenemos. Si no encontramos algo raro en ellos... Por favor, señor Wright, usted es un profesional. Si alguien puede salvar a Lana, es usted. ¿Yo? Dios mío. El tiempo se acaba. Y bien, señor Wright... En cuanto al incidente del departamento de policía, ¿hay alguna duda razonable? Parece que la defensa está preocupada por el otro rastro de sangre. Yo también lo estaría. ¡Protesto! ¿Qué objeto puede probar que falta algo en el plano? La foto del el tejón azul, vaya. ¿Qué?
¿Qué significa exactamente? Significa que no es posible. ¿Qué está diciendo? Es innegable que hay restos de sangre en este armario. A mí no me mire, yo no los puse ahí. Esa tarde... El agente Mickens llevó el tejón azul a la sala de pruebas, ¿no fue así? Una vez en su sitio, sería imposible dejar la huella de una mano en ese armario. Así que eso quiere decir que esa marca de sangre estaba allí antes de que colocasen el tejón azul. Un momento, no toleraré semejantes tonterías en mi tribunal. Puede parecer absurdo, su señoría, pero es la única explicación posible. El 21 de febrero, en la sala de pruebas del departamento de policía, se derramó sangre no una, sino dos veces. ¿Pero cómo? Una de las veces fue capturada en esta cinta, grabada por la cámara de vigilancia. El agente Mikkel se cortó en la mano, lo que produjo una cantidad nimia de sangre. El problema es la otra vez. Alguien sangró antes del forcejeo de este vídeo y tuvo que ser... el inspector Goodman cuando fue realmente asesinado. Eso es ridículo, rechazo su explicación. Se ha demostrado que el asesinato que aparece en el vídeo es falso. Sin embargo, eso no explica la mancha de sangre hallada en el armario. Entonces, si admitimos que este asesinato que presenta ocurrió realmente, ¿a qué hora se produjo? Muéstreme una prueba de que demuestre que ocurrió. ¿Cuándo se produjo el primer incidente? El resto de sangre del armario lo demuestra. Muy bien, entonces díganos, ¿cuándo se produjo este primer incidente? Tendrá que presentar pruebas. Una prueba que demuestre cuándo se produjo el crimen. Solo hay una prueba que puede demostrar eso. Y bien, ¿va a mostrarnos la defensa dicha prueba? ¿Qué demuestra cuándo se produjo el primer crimen? Registro del caso. ¿Os acordáis que tenemos un número sin identificar, no? El 777777777S. Me imagino que será, vaya. Si el crimen se produjo dentro de la sala de pruebas, el autor tuvo que haber entrado en ella. Para poder entrar, se necesita un carné. ¡Un carné! ¡Oh! ¡El registro de carnés! El agente Mickens introdujo el tejón azul en la sala de pruebas a las, veamos, a las 16:50. Si el crimen se produjo antes de esa hora, tuvo que ser a las 16:40. ¡Ah! Miles Edgeworth, ¿pero qué ha hecho usted? Nunca imaginé que fuera capaz de algo así, muchacho. Deje de actuar, testigo. No hay que pensar mucho para darse cuenta de que no pude haber sido yo. Nada, no lo pillo. Me temo que yo tampoco lo entiendo. El luminol ha mostrado claramente que allí hubo sangre. Sin embargo, cuando se produjo el segundo crimen, entre comillas, ni el agente Mickens ni el agente Marshall vieron la sangre. Lo cual quiere decir que la sangre del primer crimen había sido limpiada por el auténtico asesino. Yo habría tenido 10 minutos para asesinar a la víctima allí, llevarme el cuerpo y limpiar la sangre. Por desgracia, es físicamente imposible. Eso quiere decir que el crimen tuvo que ocurrir antes de que el señor Edgeworth entrase en la sala de pruebas. Consultemos de nuevo la tabla. Solo queda otro número de carné, 777777777. Menudo número de la suerte. Un momento, eso no tiene sentido. ¿Cómo pudo entrar el inspector Goodman en la sala de pruebas, dado que no hay nada que indique que su carné fuese utilizado anteriormente? Tuvo que haber entrado junto con el auténtico asesino. Esa es la única explicación plausible. Entró con 777777. Señor Edgeworth, por favor, busque esto lo antes posible. Averigüe a quién pertenece el 77... Bueno, sí. Hay un 7 de más, su señoría. Por desgracia, no puedo conocer al propietario de esa tarjeta. Al menos por el momento. ¿Cómo? Explíquese, hijo. El número de eso, sí, pertenece a alguien con rango de capitán o superior. Bueno, ya sabemos quién es. Alguien que pertenece al cuerpo superior. No tenemos autoridad para investigar la identidad de tales personas. Pero eso es ridículo. ¿Cómo? No he terminado de hablar, señor Wright.
Hay una situación en la que podemos disfrutar de dicha autoridad. Si una denuncia oficial contra un agente superior es aceptada a trámite. Una denuncia oficial. Son todos iguales, ¿verdad? Con sus tapaderas y sus falsificaciones. Así es como funciona la oficina del fiscal. Yo me tomo mi trabajo en serio, agente Marshall. Le agradecería que se guardase sus calumnias para usted. ¿Calumnias, eh? Muy bien. Permítame hacer una pregunta. ¿Sí? No, a usted no, a ella, a la acusada que se sienta allí. A su pequeña superior. ¿A Lana? No sea estúpido, ella ha sido acusada de asesinato. Ya hemos buscado su número de carné. Y no es el... Bueno, sí, mucho siete. No me tome por un majadero, amigo. Esto no es lo que quiero preguntar. Solo quiero saber una cosa sobre ese incidente. ¿El incidente SL9? Respóndame a esto, fiscal general. ¿En el juicio de hace 2 años utilizó únicamente pruebas legítimas? ¿Necesita que el testigo repita su pregunta, fiscal general? Lo he oído perfectamente, señor Edgeworth. Hace 2 años yo representaba la acusación en ese juicio. En aquella época nosotros, algunas veces, sentíamos la impotencia de la ley. Al menos yo la sentí. Me hice fiscal para erradicar el crimen mediante la ley. Pero antes de darme cuenta, éramos nosotros los erradicados por la ley. ¿Acusada? ¿Qué pretende decirnos? Volveré a preguntárselo, fiscal general. Durante el juicio de hace 2 años, ¿presentó todas las pruebas ante el tribunal? ¿Puede mirarme a los ojos a un investigador de esos crímenes y decirme que sí? Señora fiscal general, usted no... No necesito responder, agente Marshall. ¿Por qué no le responde? Los crímenes radicales demandan medidas radicales. Así son las cosas. Hicimos lo necesario para que él recibiera el veredicto que merecía. Aunque eso implicara la manipulación de pruebas. ¿Ven? A eso me refería. La respuesta de Lana causó tal revuelo que fue imposible calmar el alboroto en la sala. El final del juicio tendría que esperar hasta el día siguiente. Bueno, nada, pues lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado, dadle like, favoritos, suscribiros, comentad lo que queráis, compartid nuestros vídeos en nuestro canal con vuestros amigos y familiares. Seguidnos en todas las redes sociales. Muchas gracias por todo y hasta otra. Sed felices.